Bueno, vamos a la segunda sesión. En esta ya está prohibido hablar del método. Ya vamos a hablar de contenidos. Y vamos a empezar por el equipo básico. Entendiendo por, por equipo básico simplemente la cámara y el objetivo. Más del 60% de las dudas que llegan a, a las preguntas de foros y a las preguntas particulares a los fotógrafos profesionales o, a, o amateurs avanzados es a base de equipo. O sea, son sobre el equipo. ¿Qué cámara me compro? ¿Qué objetivo me compro? ¿Voy a comprar este objetivo? ¿No sé qué hacer? El precio suele ser un factor muy decisivo, pero esto es una estrategia a largo plazo. Si, si compramos mucho equipo para tener que venderlo y volver a comprar y volver a vender, en el proceso vamos a gastar bastante más de lo que teníamos pensado. Creo que es una, un acierto gastar el dinero pronto y bien, de forma que un objetivo lo podamos tener 15, 17 años, si es de buena calidad, y acabemos amortizándolo. Y no compremos un objetivo pensando que a los tres años vamos a comprar otro mejor porque durante esos tres años esas imágenes que estamos haciendo con ellas, estamos obteniendo mala calidad con, esa, con ese objetivo. Claro que la fotografía se puede convertir en un, no sé, en un afer consumista y no debería ser así. La fotografía debe estar al alcance de todos y, y eso sí, eh, aquellos autores que no pueden permitirse un gran gasto, sí deben elegir dentro de sus medidas, dentro de sus posibilidades. Equipos de muy buena calidad, equipos de, de gran calidad, porque a lo mejor estás más tiempo de que pensabas con ese equipo y las fotos que tomas mm, son parte de tu historia, hablan de ti. Eh, puede, ser, puede, puede ser que tengas la, la suerte o, o el acierto o la sapiencia de hacer una gran imagen y si esa gran imagen tiene problemas de contraste, problemas de nitidez, problemas de color, pues eh, estarás tirando el tiempo a la basura, básicamente. A lo mejor tres años de tu vida, fotográficamente hablando, estás tomando imágenes de muy baja calidad porque el objetivo no da más de sí. La limitación no suele estar en la cámara, suele estar más bien en el objetivo. La cámara, eso sí, te limita algunas posibilidades técnicas, algunas prestaciones. Esto es una imagen captada con una cámara compacta. Una compacta de prestaciones medias altas. Eh, haciendo una clave alta, disparando un flash sobre un diafragma y medio. Pero es una foto de estas casuales, que las ves paseando, y para esto es para lo que sirven las cámaras compactas, precisamente. Para llevarlas siempre encima, y en los viajes que haces que no pensabas hacer fotos, si te topas con alguna situación especial, digamos que es para enfermos de la fotografía. Es decir, gente que tiene una reflex ya, y que no para de ver cosas, y, y, y estaría pues, como, de, como de psicólogo. Y pues estas personas tienen que llevar una cámara siempre encima, ya sea en el móvil, ya sea una compacta, lo que sea. Puedes disparar y decir, lo vi, pero lo, lo tuve. ¿Qué equipo necesito? Bueno, esto es, esto es muy delicado. La pregunta siguiente es, ¿qué tipo de fotos vas a hacer? Si es un tipo de fotos muy concreto, vas a necesitar un equipo muy concreto. Si eres un generalista, te gusta todo, vas a disparar todo lo que se mueve, no descartas hacer algunas submarinas, no descartas hacer unas nocturnas, no descartas hacer algún retrato, no descartas hacer interiores, no descartas hacer personas, pues eh, necesitas un equipo tan versátil como todas tus ideas. ¿Con qué propósito vas a hacer las fotos? Es otra cuestión fundamental. Si tu propósito es guardar recuerdos de familia, pues no tienes que ser muy exigente con el equipo. Si te planteas que a lo mejor en el futuro vas a acabar enganchado en las redes de la fotografía y vas a querer más, pues más vale que lo que tengas te sirva. Entonces, eh, creo que esto es un, un esfuerzo de prevención, de pensar antes. Es bueno hacer una lista de, del equipo que piensas que vas a necesitar. Si vas a necesitar un teleobjetivo, porque te gusta hacer algún pajarito de vez en cuando, o te gusta hacer retratos, necesitas un telecorto del tipo 105-200 milímetros, pues una serie de, de cuestiones previas que te van a hacer razonar sobre qué es lo que te gusta de la fotografía y por dónde más o menos va a empezar tu camino en la fotografía. Esto evita muchos sinsabores, evita que alguien que quiere hacer. Eh, pues aves con el fondo muy desenfocado se compra una compacta, una compacta. No se pueden hacer aves con el fondo desenfocado. O si quieres hacer fotos de acción y te has comprado una cámara que tiene un retardo de 150 milisegundos, pues no vas a poder, porque antes de que haga el gesto tú ya tienes que haber disparado y no como no sabes qué va a pasar, pues acaba siendo adivino. Eh, estas personas si lo consiguen ya está bien consultarles sobre la lotería, sobre qué número va a salir premiado. Primera cuestión: emulsión o digital. Descartamos para siempre la emulsión. No, no hay por qué. Todavía hay autores que utilizan la emulsión, autores españoles y autores en el extranjero que utilizan la emulsión y autores de prestigio. Eh, eso sí, os voy a hacer una serie de consideraciones para que sepáis dónde nos metemos. Las agencias de stock, las agencias comerciales de fotografía, si algún día pensáis que vuestras imágenes pueden entrar en estas agencias, cada día es más fácil, con una selección de mil imágenes ya entráis en una agencia, pues tenéis que tener en cuenta que ya no aceptan diapositivas, ni, ni negativos, es decir, ya no aceptan emulsión, solo aceptan soporte digital por encima de los 14 megapíxeles. Esto se revisa cada año. Cada año suben los mínimos megapíxeles que admiten. Empezaron con 8. Luego fueron 12 y, y dentro de nada estaremos en los 16 megapíxeles. No aceptarán. Esto es un factor limitante a la hora de plantearte comprar el equipo. Cuando yo empecé a hacer fotos, nunca me planteé que iba a estar en una agencia. Nunca me lo planteé. Pero no sé, creo, creo que en un altísimo porcentaje de los fotógrafos, donde no se escatima es en calidad. Creo que todo el mundo lo que quiere tener es calidad. Al menos precio posible, eso sí. Pero bueno, calidad. Ahí no, no vamos a regatear. Luego, además, cuando obtienes esos originales, son frágiles. Se rayan, se deterioran, se pierden. Es un original físico. Si se pierde en un envío de correo, se acabó. Esto obligaba en el pasado a que los fotógrafos tuviéramos que hacer un gasto de carretes enorme. Teníamos que disparar de cada foto buena que se pudiera repetir, pues seis o siete originales. De forma que sabías que uno, por desgracia, te lo iban a rayar en el, en el revelado. Otros dos los tenías que mandar a las agencias, o tres a las agencias. Tú querías dos o tres originales también para poder moverlos. Pues contabas un poco con ese deterioro que iban a sufrir. Luego, además, había que escanearlos para reproducirlos. Y aquí es donde venía la pérdida de calidad. Mirar una diapositiva con lupa es una delicia. Y proyectarla directamente es una delicia. Pero cuando uno se ve una foto mecánica y se la tienen que escanear. Lo primero que ves como la arrancan el marquito y la embadurnan con un aceite y la pegan a un rodillo. Y tú ya, ya se te ha ido la voz hace un rato ya, no puedes ni protestar. levantar la mano, ¿qué pasa? No, las tostes estropeando. Sí, pero ya se escanea. Ya, pero ¿y si la quieres escanear otra vez, o se hace mal, o pasa algo. Bueno, pues esa, esa diapositiva normalmente va a quedar ya muy deteriorada. Pues la adhesivan con el aceite al, al tambor y escanean la imagen. Y eso tiene una pérdida de calidad tremenda. Muchas veces tienen que enfocar un poco más de software, sale, eh, much, se evidencia mucho más el grano que, que lo que tú veías con la lupa. Luego también la versatilidad que da el digital. Esto lo sabemos muy bien los fotógrafos submarinistas. Tú estabas bajo de agua con un carrete de 100 ISO, tenías 36 fotos, que normalmente cuando hacías la última venía el tiburón ballena y se paseaba delante de ti. Y además de una sola sensibilidad de 100 ISO, ahora tú vas ahí al. al a los mandos de la cámara y haces un ajuste distinto y dices 800 ISO. Y foto a foto regulas tu carrete, <laughs> cosa que antes no se podía. Bueno, pues todo esto son es versatilidad que da el digital. Por ejemplo, también el ajuste de color con los balances de blancos. No estaba esto en diapositiva. Teníamos que ir con un juego de filtros correctores, los, la gama de 85, de 81, los fríos y los cálidos, para ir compensando. Además, la inmediatez del resultado del original, no solo del digital, no es solo bueno comercialmente, más rápido, sino que además permite aprender mejor. No necesitas memoria, tú haces la foto allí, una, una exposición nocturna, 20 minutos a F8, uy, está oscura. Vamos a probar F4, está bien. Bueno, 20 minutos F4 con una llena, me puede valer. Pues es, es ese aprendizaje inmediato lo que da que, que el digital sea tan, tan apreciado. Después también debéis saber que los equipos de fotografía clásica se estancan. Se estancan. Las empresas, las, las firmas, las marcas no están invirtiendo en desarrollar nada de fotografía clásica. Al revés, el día que vais a comprar un carrete que has comprado toda la vida dirán: uy, este ya no se fabrica, que se fabricaban muy pocos. O sea que tienes que hacer una, una previsión muy buena de qué consumibles vas a necesitar y de qué equipos vas a necesitar. Aquí tenéis algunos cacharros de otros tiempos, románticos tiempos. ¿Significa esto que va a desaparecer la fotografía clásica? Hombre, no, no quisiera ver esto. Prefiero morirme antes a ver, de, de, de ver esto. Eh, aquel de vosotros o aquellos de vosotros que quieran hacer fotografías de autor solo para su uso en libros, en exposiciones, portfolios personales, algo muy propio, muy íntimo, muy suyo, sí puede estar recomendada la fotografía eh, de emulsión. Eso sí, tienes que tener cierta infraestructura propia para digitalizarla, para escanearla, de forma que no se estropeen y que puedas repetir el proceso hasta obtener un buen escaneado de calidad. Y mis recomendaciones son que utilices un formato grande, grande, tan grande como puedas, de forma que eh, te permita plasmarlo con mucha calidad. También asegurarte de que lo, el tipo de consumibles que necesitas estén disponibles o hacer acopio de mucho material por si acaso. Y luego, pues eso, mucho ánimo, porque vas a estar muy solo. Es decir, en los círculos de conversación, pues nadie va a hablar de cómo se revela una diapositiva, de si te la han rayado, de que si te la revelas tú en tu cuarto con, con un kit.